Buena gente, espero que se encuentren muy bien. En este videito vamos a dar pequeñas explicaciones acerca de lo que sucedió la semana pasada. Y es que para los que no sepan, tuve una lesión en lo que es el hombro haciendo un combo de freestyle en, obviamente, en la barra. No sé si me lesioné como tal haciendo los trucos o haciendo lo que es el estático como tal. Pero bueno, ya llevamos una semanita desde ello. Estamos un poquito mejor. Ahora estamos metiéndole un poco a los básicos para que los tendones se recuperen, ya que es eso lo que tengo inflamado. Tengo tendinitis en el tendón del bíceps. Así que nada, les contaré al final acerca de lo que voy a dejar de decir, y es que he decidido hacer el reto de Jero Arias, pero a mi manera. Lo voy a hacer haciendo lo que son los fondos hasta final de año. Lo hago no porque esté de moda ni nada, sino porque lo veo más como un estilo de disciplina, algo que constantemente se tiene que hacer. Y también lo veo bien para mi recuperación, ya que lo que tengo que fortalecer ahora son los hombros, ya que es la parte que más tengo defectuosa, por así llamarlo. Entonces vamos a hacerlo. Acompáñame a realizar el día 2. El día 1 ya está grabado, lo subí al TikTok. Así que nada, vamos a darle. Y también después de esto vamos a hacer una pequeña rutinita en la cual espero que me acompañen. Nada, vamos a darle. Gente, ya estamos aquí en mi habitación. Estamos ya grabando a través del computador. Y bueno, quiero explicarles un poco de lo que es el reto. Que, como les dije, ahora a tarde es como lo mismo que hacía Jero, pero en fondos. Un fondo por cada día que pase. Lo pienso hacer hasta finales de año, más o menos. Que lo estoy contando, y son unos 75 días, si mal no recuerdo. Entonces serían 75 días en los cuales pues voy a intentar hacer hondos. El por qué lo hago, bueno, más que nada no puedo como inspiración, motivación para mí mismo, porque aparte de que me ayuda a recuperarme un poco de lo que es la lesión, también me ayuda como a seguir entrenando, ya que no puedo entrenar conforme estaba entrenando antes. Es decir, ya no puedo entrenar con la misma intensidad, pero tampoco quiero dejar de entrenar. Entonces, esto pienso que es como por agresivo. Puedo ir mejorando a la vez que tampoco pierdo, por decirlo así, mucho nivel ya me huele. Entonces, nada. Aparte de eso, sé que también me hará disciplina porque no está así como hacer que todo coincida y que todo fluya bien, porque está el trabajo, cosas que hay que hacer en el día, como editar, por ejemplo, grabar el entrenamiento mismo, porque sí que es verdad que lo va a hacer al principio, pero igualmente hoy, porque llevo a lo mejor 1, 2, 3 días, pero cuando ya se empiezan a acumular a lo mejor 20, 30, 40, pues va a ser un poco más complicado. Entonces, pues es cuestión de disciplina, como ya lo he dicho, y de seguir adelante con ello. Sé que este reto es algo más fácil que Gabriel, no le quiero quitar méritos tampoco, porque es mucho más duro, pero si se preguntan el por qué escogí los fondos, es porque a lo mejor, de cierta manera, para fortalecer lo que es esta zona que tengo mala,
Pero les mentiría, o sea, les mentiría si también se les diera que su esfuerzo, ya que en dominadas me siento un poco más débil, o sea, no es mi virtud lo que son las dominadas. Entonces, pienso que no, a lo mejor si me motivo y tal el año que viene, pues lo comienzo, pero de momento no lo hago con eso. Así que nada, si tiene cualquier pregunta, me van a dar aquí en los comentarios. Muchas gracias por todo el apoyo. Nada, esperen el día de mañana que iniciamos con el día número 2. Y nada, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente. Charge, I'm coming, I'm fighting, I swear.